day we met, frozen, I held my breath. Right from the start, I knew that I'd found the home for my heart. Beats fast, colors and promises. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? But watching you stand. Yo te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Yo te doy gloria, gloria.
yo te doy gloria, gloria. Ustedes, ingeniera, puede sentarse, Anita. Si se puede sentar, no se puede sentar. Y yo diciéndole que se siente y ella no puede, gloria al Señor. Joyita es una niña que, bueno, ya una señorita hoy, ¿verdad? Pero que hemos conocido desde su niñez, desde que estaba pequeñita. Y bendito sea Dios, es un orgullo y un placer que estén en la casa de Dios, toda la familia, para atestiguar lo que Dios está haciendo en la vida de Joyita. Sabemos que esta etapa, esta es una edad muy feliz. Las jovencitas están alentando muchas quimeras, muchos sueños, pero también es una edad muy difícil porque es en esta edad cuando se les hace responsable de sus vidas. Yo siempre le digo a los jóvenes, tienes una edad en la que vas a elegir. Vas a elegir el camino correcto o el camino equivocado. Vas a elegir el camino de la bendición o el camino de la maldición. Esta es la edad en que ella empieza a tener opiniones interesantes. Ya no es como aquella niña que los niños están, los mayores están hablando, guarda silencio, escucha. No, ahora ella va a tener la oportunidad de dar sus opiniones y va a ser escuchada. ¿Por qué? Porque entra esta etapa donde la etapa esta donde está, hermanos, gloria al Señor, es la más decisiva para su futuro. Decidirá qué carrera va a tomar, decidirá qué profesión va a llevar a cabo, o inclusive decidirá quién será el compañero de su vida. Y digo, no aliento con esto a las niñas y a las muchachas para que de una vez vayan escogiendo sus galanes, pero mis hermanos, es la edad donde nosotros tenemos que entender que ellas cambian en su manera de pensar. Y sobre todo, te digo algo, mija, es la edad donde necesitas a Jesucristo como tu Señor y como tu amigo amado. Sí, tú necesitas a Cristo más que nunca en estos instantes para que Él sea tu amigo inseparable y tu amigo que tú lo tengas como el más amado. Y sobre todo que lo tenga como su Señor y como su Salvador. ¿Cuánto dice la vida? Ya que ha nacido de ti, Ana. Joyarín. Ay, Dios mío, ¿qué ponen estos nombres? Martín de Naranjo. Ya que ha nacido de ti, hija, que se celebre tus 15 años, tus 15 primaveras en la casa de Dios, te dedicaré unos objetos para que al verlos recuerdes siempre de este día tan feliz. Estos objetos no solamente son símbolos de lo que es la realidad. Los años no nada más una celebración, una fiesta, ya, no. La oportunidad más grande para predicarle a la gente de Jesucristo, para decirle a la gente que tenemos un Señor amado, que nos cuida, que nos protege y que te ama bastante, que entraste cantando ese canto tan bonito, nos damos cuenta que entonces Jesucristo es el más importante en tu vida. Así que si antes no le buscabas, hoy búscale. Y como al final del canto dice, con todo tu corazón diré, y estoy aquí, ¿verdad? Aleluya.
Dicen que, como yo siempre he dicho, que siempre hay lugar para un dispuesto. Vamos a darle lugar a la madrina o al padrino de Biblia. Amén. ¿Quién estará por ahí? Aleluya. Gloria a Dios. ¿Alguien trae la Biblia? Mira nomás, la abuela. Gloria a Dios. Mire, pero dice la palabra de Dios: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Fíjate bien, de quién has aprendido. Mamá y papá están enseñándote. La Biblia dice: instruye al niño en su camino, que aun cuando fuere viejo, nunca se apartará de él. Pero tú tuviste la fortuna de tener ahora a tu abuelita todos los años de tu vida. Amén. Y esto me encanta, quien te entrega su Biblia, te dice, esta es la lámpara que necesitas para el camino que tú quieres tomar. Amén. Porque la Biblia dice: lámpara a mis pies, su palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Tú te necesitas esa lámpara. Es muy significativo que tu abuela te entregue. Amén. Le voy a pedir en el nombre de Jesús a usted, mi amigo que está aquí presente, pónganse de pie. Vamos a dedicar esta Biblia. Pónganse de pie todos. Y quiero que abuelita, la abuela, le ponga las manos a Ana y hermanos, dediquemos esta Biblia para la honra y la gloria de nuestro Dios. Señor, en esta hora, Padre Celestial, dice y la da por Dios y útil para enseñar y para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que seamos enteramente preparados para toda buena obra, Señor. Y así dice tu bendita palabra, Señor. Bendito Dios, te pedimos que este libro, Señor, sea la lámpara a los pies de Ana, Señor, que hoy, Padre Celestial, que cumple sus 15 años, Señor, pueda tomar esta escritura tuya, Señor, como la lámpara, que Dios la lleve, Señor, a tomar buenas decisiones en su caminar. Señor, bendícela, mi Dios. Gracias, Padre. Hoy dedicamos esta Biblia, Señor, para tu honra y gloria y para el servicio de Dios que nuestra hermana de darle, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios, te damos gracias, Señor, por tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén y amén. A su nombre. Denle un fuerte aplauso al Señor. Que este libro, hermana, sea siempre lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino. Te digo algo, escudriñala. No la tengas como el símbolo, tome su lugar. Tome su lugar. No la tengas como el símbolo, simplemente que esté ahí. Oiga, hermano, porque de repente, hermano, pues hay gente que nada más la tiene ahí empolvándose. Una Biblia empolvada no sirve para nada. Amén. Quiero pedirle a nuestra hermana, si alguien tiene por ahí, hermano, algún otro elemento. ¿El reloj? Muy bien. El que tenga el reloj. La madrina del reloj. Rolex, 24 quilates, sí, de 1500, el adorno semanal. Gloria del Señor. Bueno, póngales a mí su reloj. Mire, hermana, quiero recordarte algo, Ana. Cuando nosotros utilizamos estos símbolos, son para que recuerdes que hoy el Señor te da la oportunidad de apreciar el tiempo. Muchas gracias, madre. Muchas gracias. Dios te está dando un abuelo. Le dije al abuelo mío: abuelito, se me hace que los días pasan muy rápido. Ya cuando menos se acuerda, ya el viernes. Aguántale el proceso. Amén. Estamos el domingo y de repente ya, cuando acordamos, ya es viernes. Cuando dice amén. Y me dice mi abuelo: ay, mijo, te estás haciendo viejo. A todos nos está pasando eso. Entonces,
Los días van muy rápido. Ahorita son 15 años los que Dios te permite cumplir, 15 años durante los cuales Dios te ha guardado, Dios te ha protegido. Llegará en el tiempo de Dios y tienes que identificarlo en estos años que vienen. Tienes que identificar lo que es el tiempo de Dios y lo que es el tiempo Cronos. Amén. Existe el tiempo Cronos y el tiempo Kairos. El tiempo Cronos es el que cronológicamente todos los días van pasando. Y el tiempo Kairos es el tiempo de Dios. Cuando el tiempo de Dios venga a tu vida, entonces tú tienes que identificarlo, tienes que comprenderlo, tienes que tomarlo para ti, porque muchas veces en el tiempo del Cronos nosotros nos confundimos y pensamos que es el Kairos, y no. ¿Me entiendes? Te lo voy a explicar un poco más. Mira, a veces hay un galán muy guapo por ahí, y ese galán piensas tú que es de Dios. ¡Wow! Y a lo mejor nada más está en el tiempo de Cronos pasando por ahí para que tú lo mires, pero en el tiempo de Kairos, en el de Dios, Dios te está esperando por un príncipe para que tú. ¿Y por qué te digo esto? Porque a veces no distinguimos los tiempos. El ser humano no distingue los tiempos. En ocasiones el ser humano se conforma nada más con ver el Cronos, el Cronos, y no el Kairos, sin esperar el tiempo. Mira cuántos de nosotros a veces no esperamos el Kairos y nos enchantamos en un préstamo que Dios no había dicho que lo tuviéramos. Y de repente estamos metidos en ese préstamo que ni siquiera Dios quiso. Y cuando esperamos en el Kairos, de repente la bendición llega. Y Dios bendice a las familias que saben esperar en Dios, a los hombres que saben esperar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bendito el nombre del Señor. Así que hermanos, vamos a seguir adelante, vamos a pedirle el parasol por ahí. ¿Tienen? ¿Trajo un paraguitas? ¿Sí? Ah. Gloria al Señor. Muchas gracias, Madrina. Mire que la Madrina no sabe lo que está haciendo, pero le trae ahí el símbolo, yo creo que más importante, o de los más importantes de los que estamos nosotros viendo el día de hoy. Dicen por ahí las tradiciones que no se debe de abrir el paraguas en la casa. Dicen las tradiciones, porque si se abre el paraguas, se te cae la casa. Así me enseñaron los abuelos. Por eso digo que nunca las tradiciones. Mira, lo voy a abrir. ¿No te lo voy a dejar? Está bonito, ¿verdad? Qué hermoso. Carísimo, por cierto. Mire, ¿y sabe por qué lo hago? Porque el paraguas representa la cobertura que el hombre y la mujer tienen de parte de Dios. La cobertura que viene primero de tu papá y tu mamita. Esa cobertura de que, hermanos, a veces la despreciamos un poco en nuestra juventud y más en nuestra adolescencia, todo el tiempo. ¡Mamá, no te metas en mi vida! ¿Cuántos pueden decir la verdad? Pero nunca te olvides que tienes una cobertura que está protegiendo tu vida espiritual. Mira que papá y mamá se encargan de estar orando todo el tiempo por ti. Papá y mamá podrán ser muy regañones, muy gritones, e inclusive papá y mamá pueden inclusive hasta darte una corrección con vara, porque la Biblia también dice que corrijamos a nuestros hijos con vara. Así que no se escandalice, hermano, por ahí diciendo, ¡ay, no, yo no! ¿No? A veces es necesario, porque la Biblia dice que Dios al hijo que ama y azota al que recibe por hijo. Amén. Así que no debemos de escandalizarnos, pero qué hermoso es cuando papá y mamá tienen esa autoridad sobre ti. Pero hoy que cumples 15 años, esa autoridad también, hermano, necesitas ponerla de parte de Dios. Dios tiene que venir a ser tu cobertura de bendición donde quiera que camines. Amén. Así como la lámpara, la Biblia, es la luz a tu camino,
dice la palabra de Dios del Omnipotente. Así que tú tienes que recordar lo que Dios dice acerca de la palabra. Y el parasol es el simbolismo perfecto. Mira, en tiempos de lluvia el parasol te cubre del agua. En tiempos de sol ardiente, el parasol te cubre de ese sol abrasador. Y tú puedes caminar, bendito sea Dios, inclusive con ese parasol, distancias más prolongadas que otras personas que no traen el parasol. El parasol puede protegerte de un quemaduras a tu piel. Así es la cobertura de papá y mamá, así es la cobertura de nuestro Dios. Hoy quiero que recuerdes esto. En tus decisiones, tu cobertura necesita ser Dios. Cuando en la familia existe la cobertura de papá y mamá, gloria al Señor. Hay gente que nace sin su mamá y ni su papá. Hay gente que no conoce a papá y mamá. Y sabe que puede vivir, pero qué triste vida, hermanos. No sé si aquí hay alguien que haya crecido sin mamá o sin papá y su vida haya sido, wow, ¿dónde está mamá y dónde está papá? ¿Sí? Y mira, está diciendo tu abuela que ella no creció con papá ni con mamá. Ahí está Maxi dando un ejemplo. Y tú tienes papá y mamá, una cobertura preciosa que Dios ha puesto. Jóvenes y guapos, ¿qué más quieres? Y una abuela preciosa que te da también una cobertura de consejería. Ah, y cuando la familia tiene, aparte de la cobertura de papá y mamá, tiene la cobertura de Dios. ¡Wow! La iglesia donde usted se congrega, el pastor donde usted va a la iglesia, también es su cobertura. Si hay alguna situación entre papá y mamá, corre con el pastor y dígale, ¿sabe que hay algo así? Pero nunca se aleje de esa cobertura. Nunca quiera correr a la cobertura del amigo, o del compañero, o del vecino, o de la amiga, por muy best friend que sea. Por muy amiga, no, corra primero con su cobertura. Y esa cobertura le va a dar el consejo adecuado. Papá, mamá pueden regañarla, pueden hasta pegarle si quieren, pero le aseguro que son capaces de dar su vida por usted. En los momentos más difíciles, papá y mamá están para guardarla, protegerla, cobijarla, cuidarla, porque esa es la labor en la cobertura de papá y mamá. Amén. Denle un fuerte aplauso a Cristo. Gloria a Dios. Amén. Amén. ¿Quién tiene las zapatillas? Dice la mamá, es que yo no sé qué decirle. Póngale sus zapatillas. Mire, no sé qué zapatos trae la niña. Y él enderezará tus pasos. Amén. Amén, gloria. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Mi deseo para ti, hija. Dios, aleluya. Es que siempre. Que tus pasos sean para algo bueno. Que tu mirada sea para estar en las cosas de Dios. Que tu pensamiento sea. Nuestro Dios, te lo he demostrado. Te lo he dicho. Pase lo que pase y venga lo que venga. Nuestro Dios es siempre nuestro sustento. Él es nuestro creador. Y en Él siempre debemos de confiar. ¿Sí? En Él siempre tienes que confiar. Cuando tú te sientas desesperada, cuando tú te sientas triste, aquí estoy yo para ayudarte, para guiarte, como lo hemos hecho hasta hoy. No es fácil, mi amor. El camino de nuestro Dios no es fácil, pero no es imposible. Yo, pues no tengo palabras para decirte lo agradecida que estoy, porque me has demostrado ser una niña muy buena. Que hay niñas de tu edad que mira dónde anda, pero tú eres una niña buena, me lo has demostrado y sé que tus pasos siempre van a ser para nuestro Dios.
que aquí está la casa de Dios para lo que tú quieras, nuestro pastor que siempre nos ha apoyado. ¿Sí? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Salmo 119, verso 30, verso 59, dice, pídalo, dice, esa corona, vamos a hablar de la corona, tú te debes una corona preciosa. Tu corona es bella y radiante, pero más será la corona que tú tendrás en aquel día. La Biblia menciona por nombre algunas de esas coronas. ¿Cuál quieres tú? Esta primero es la corona de la vida. Para tener esta corona, el Señor te dice, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Para aquellos que son siervos sumisos, se les ha prometido la corona incorruptible. 1 Corintios capítulo 9, verso 25. A los que aman la venida del Señor, se le ha prometido la corona de justicia. A los pastores se les ha prometido la corona de gloria. Amén. 1 de Pedro capítulo 5, verso 4. La Biblia te insta a cuidar tu corona. La Biblia dice, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Entonces, esa corona preciosa que tú tienes es un símbolo de lo que tú debes de buscar en el camino del Señor. Y el camino de Dios no es aburrido, el camino de Dios es un camino precioso, como les diré, dinámico. Yo creo que todos los que tenemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador podemos dar testimonio de que desde que sentamos al Señor y decidimos servirle, nuestro camino ha sido por demás, como les diré, activo y dinámico en todos los sentidos. Siempre hay algo que hacer, y obtener esas coronas es de cada cristiano el esfuerzo diario que debe de hacer. ¿Para qué? Porque cuando se coronas delante de él, amén. Le damos un fuerte aplauso a Cristo por eso. Muy bien. Hay una verdad que podemos encender la vela. ¿Alguien tiene un encendedor? ¿Alguien que fume? ¿Nadie fuma bien? ¿Saben, muchachos, no traen encendedor? ¿Nadie puede traer? ¿No? ¿No hay? ¿Alguien que tenga un encendedor por ahí? ¿Nadie se preparó? ¿Nadie? Gloria al Señor. Bueno, supongamos que ya se prendió. Gracias, hermana. Uy, casi tomó nada. Dice que acerca de la vela podemos decir varias cosas. Número uno, nosotros podemos asemejar una vela encendida. Que nuestra vela siempre esté alumbrando, que nuestro caminar en nuestra vida resulte para alumbrarlo, para conocer a un cristiano. ¿Cómo haremos para reconocer a un cristiano de verdad? Porque en esta vida hay muchos cristianos. Mucha gente se dice cristiano. Pero decía que, hermano, ¿cómo le haremos para reconocer a un cristiano de verdad? Y un ancianito de esos sabios le dijo, cuando vayas en tu camino, encontrarás que el cristiano de verdad va dejando huella donde va caminando. Y esa huella será la luz que te irá guiando para que tú sigas caminando también. Cada uno de nosotros debe encender esa luz para que, decía el canto precioso de Marco Pi, enciende una luz y deja la vida, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. Que esa luz se mantenga encendida desde hoy, esa luz se apague. Dice la Biblia que había 5 vírgenes prudentes y 5 insensatas. Ellas, dice la palabra de Dios, que buscaron aceite para sus lámparas, que se manejaban también como algo que alumbraba. Esas lámparas necesitaban el aceite.
sin el aceite no podría estar encendida. Entonces tienes que buscar ser prudente para que tu lámpara esté siempre encendida. Wow. Damos paso a la culminación de esta ceremonia. Vamos a pedirle a papá, a los padrinos de niño, ¿quiénes son? Gloria al Señor, póngase de pie, quisiera. Si le pido que se hinque, ¿podría hacerlo? ¿Podría ayudarle? Sí. Mire. Ahí en el cojín. ¿Sí cayó bien? Ahí. Gloria al Señor. Mire, hermano. Algo, bueno, como que muy secundario. Y no, es de mucha importancia saber esto, mis hijos, mis hermanos. El cojín representa el lugar donde nosotros descansamos en la oración. Si tú tienes luchas en tu vida, si tú tienes problemas en las situaciones o en las circunstancias en que vives, debes de saber que encuentras un descanso en la oración. El cojín representa ese descanso. La vida cotidiana trae muchas luchas, muchas pruebas, muchos sinsabores, y más en tu edad, muchas desilusiones. Ojalá y no las pasáramos, pero todos cruzamos por esas desilusiones. De repente nos desilusionamos de algo, o viene una lucha tan fuerte, y no hallamos dónde encontrar ese descanso. La Biblia dice que el Señor es nuestro descanso. La Biblia dice, hermano, hermana, que nosotros podemos encontrar descanso el Señor. Dice la Biblia: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Amén. Y ese es el cojín, lo que representa es que encuentres el descanso siempre que te encuentres así afligida, siempre que te encuentres desorientada. Busca la oración. La oración va a encauzarte a encontrar la solución a todos tus problemas. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso a Cristo en esta hora. Ayúdame a la enseñanza del Señor. Pero yo me he dicho siempre, la que enseñara es un lugar o es un momento donde no solamente se presenta a la quinceañera ante la sociedad como una señorita que está entrando en la etapa de las decisiones, sino que también es un momento donde hay un pacto entre la quinceañera y papá. Pásenle, papá. Hermano, este es el anillo. Tiene algo que decirle a la quinceañera. Póngale el anillo. ¿No le quedan en el almohadón? No. ¿Le quedará qué? En el izquierdo, hermano. Mano izquierda, anular. Como si fuera de boda. Póngaselo. No importa que le quede grande, sí. Hermano. No importa que le quede grande. Así. Así. No importa, no importa. Ahorita ella se lo va a cambiar. No importa. Adelante. Bien. Le doy gracias a Dios primeramente por la oportunidad que nos da de llegar hasta este momento esperado, ¿verdad? Y que nuestra niña ha crecido y hoy, gracias a Dios, cumple su sueño de cumplir 15 años. Me llena de emoción, de gozo, por habernos permitido Dios llegar a este momento y estar aquí delante de Dios en su presencia, en este altar. Hija, me da mucho gusto que estés aquí, que primeramente que desde niña te ha interesado
el buscar a Dios, el servir a Dios, que es lo más importante. A veces como padres quisiéramos darle infinidad de cosas a nuestros hijos, quizá hacer una herencia para dejárselas. Pero yo creo que la mayor herencia para nuestros hijos es inculcarle la palabra de Dios a nuestros hijos. Inculcárselas y seguírselas recalcando día a día, en el transcurso, en la trayectoria de sus años hasta llegar hasta este momento. Y siempre se lo hemos dicho a nuestras dos hijas, que el mejor camino que pueden elegir es el de Dios. Y hoy con este niño, pues, es un símbolo de amor, de, pues, no solamente de un padre, sino de un amigo en quien puedes confiar. Y yo creo que siempre nosotros como padres tenemos que ser no solamente padres, sino amigos para nuestros hijos, en quien ellos puedan confiar, en quien ellos puedan ir en cualquier momento de aflicción, de angustia que tengan en sus vidas, ¿verdad? Porque pasan por diferentes etapas y son reacciones diferentes, ¿verdad? Entonces aquí estamos nosotros como padres, aquí estoy yo, hija, como tu padre que te ama, que nunca te va a dejar, nunca te va a abandonar, en las buenas, en las malas. Por momentos que pases, puedes acudir a mí con toda confianza para expresar lo que sientes, y juntos podemos solucionar cualquier problema, cualquier detalle, y siempre tomándonos de la mano de Dios, ¿verdad? Siempre no olvidándonos que Dios es el primero en quien contarle nuestras aflicciones, nuestras angustias. Hoy agradecemos a Dios por esta oportunidad que nos da de llegar a este momento y ver a nuestra hija aquí cumpliendo sus 15 años, su sueño de estar vestida, de estar aquí dándole gracias a Dios por llegar hasta este momento. Siempre vas a contar con nosotros, hija, siempre vas a contar conmigo en todo momento, en cualquier momento de tu vida, de tu etapa, vas a contar conmigo. Y que este anillo sea un compromiso entre tú y yo, tú y tus padres, ¿va? De seguir los consejos, ¿va? De seguir obedeciéndonos, porque nuestra responsabilidad como nuestros padres no termina aquí, ¿va? Y yo creo que inicia aún más todavía, porque empieza tu juventud, tu podamos decir, tus distracciones del mundo. Pero aquí estamos para apoyarte, para guiarte. Amén. y te amamos, hija, te amamos. Dios te bendiga y te guarde y te prospere en todo lo que hagas, hija. Gracias, hermano, gloria al Señor, gloria a Dios. Cuando el joven pródigo regresó, su padre pidió que se le pusiese el anillo en su dedo, porque ya había regresado al hogar y tenía la autoridad que le daba el padre. Así que tienes autoridad sobre el enemigo porque eres hija de Dios. ¿Sabes lo que papá acaba de decirte? Estoy contigo en los momentos más difíciles, estaré siempre contigo, estaré ahí. ¿Sabes lo que te acaba de decir papá? Aunque te equivoques y otros te juzguen, yo te voy a cubrir porque soy tu papá, porque tengo esa autoridad para dártela a ti. Por medio de ese anillo que te acaba de dar, tu padre te está dando también ese compromiso para que algún día tú respondas a ese compromiso de la manera más hermosa, y que ese anillo sea cambiado por el anillo del compromiso cuando tú te vayas a casar. Que tú le entregues tu honra a tu familia y a tu padre y le digas: papá, gracias por esa autoridad, gracias por todo lo que tú me diste. Ahora yo voy a pagarte todo esto viviendo una vida consagrada para ti, para mi mamá y para toda la familia, dando ejemplo de lo que una hija de Dios debe de hacer. Y que bueno, ese anillo después
se lo cambie el príncipe azul por el anillo de compromiso. Amén. Nunca digas, no, yo no me voy a casar. No, que en tus planes y en el futuro esté el casarse, porque el matrimonio es la base de la sociedad. El día que el matrimonio se acabe, se va a acabar esta sociedad. El día que el matrimonio se termine, se va a terminar la reproducción humana. Eso es lo que está buscando el mundo hoy en día. Hoy en día el mundo está promocionando el no casarse. El mundo promociona la promiscuidad. El mundo promociona el vivir una vida descarriada, de fornicación. El mundo está promoviendo el casamiento entre hombres con hombres, mujeres con mujeres. Eso es lo que está promoviendo el mundo. Pero la Biblia no dice así. La Biblia dice que tenemos que promover la reproducción de la raza humana. Henchidos y multiplicados, le dijo el Señor a Adán y Eva. Y eso es cuando tú empiezas a tener en tu futuro incluido el obedecer a Dios en todos tus mandamientos y en la ilusión de hacer un matrimonio. El día que llegue ese momento, le puedes decir, papá, el anillo que me entregaste, ahora me han entregado el de matrimonio. Dale un fuerte aplauso a Cristo. Este anillo te recordará el infinito amor de Dios, pues como esta prenda no tiene fin, por ser un círculo, así el amor de Dios no tiene principio ni fin. Dice la Biblia, con amor eterno te he amado, ha dicho el Señor. Amén. Por tanto te he prolongado mi misericordia. El anillo también puede simbolizar un pacto. Tengo entendido que tu papá y tu mamá hicieron un pacto contigo. Yo sé que algún día lo vas a dar a conocer, ese pacto, pero se tuvieron que haber sentado a decir, bueno, vamos a hacer un acuerdo entre dos. Así que ese anillo cierra ese pacto. Pónganse de pie todos en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Si lo vas a usar más adelante y se lo ofrecieras al Señor como una ofrenda de tu amor para Dios. Amén. Y se lo dejaras en el altar del Señor. Incline su cabeza en el nombre de Jesús. Incline su cabeza y empiece a orar. Dile a Dios, esta es mi ofrenda para ti, Señor. Así como estas rosas representan la vida y la belleza que tú me has dado, ahora, Padre Celestial, yo la ofrendo a ti. Como símbolo de mi vida que voy a ofrecerte todos los días de mi vida. Porque la Biblia así lo dice, la palabra de Dios dice que vana es la belleza y la hermosura, pero la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Bendito el nombre del Señor. Señor, gracias, Padre, por estos momentos. Gracias por la vida de nuestra hermana Alma, Señor. Gracias, Señor, porque ella, Padre Celestial, ha decidido celebrar su cumpleaños, Señor, sus 15 años en tu casa, mi Dios. Y ahora, Padre, toda la sociedad se ha atestiguado, mi Dios, que tú eres, Padre Celestial, el primero en ella, Señor, y que esta sociedad la admitirá, mi Dios, como una joven que es, Señor, para, Padre, apoyarla y, Señor, darle el cariño que necesita en estos días y en estos años que ella, Padre, estará caminando en este mundo, Señor. Padre, aliméntala, Padre Celestial, de tu palabra y fortalécela, mi Dios, para que en este caminar no le falten las fuerzas y siga caminando, Señor, aleluya, dentro de tu voluntad, Señor. Padre Celestial, hoy bendigo, Señora Ana, y le pido, Señor, aleluya, que usted haga resplandecer su rostro sobre ella, Señor, y que tenga de ella misericordia. Alce Jehová sobre ti su rostro y ponga en ti paz, Ana, en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Denle un fuerte aplauso a Cristo. Bueno, hermanos, un abrazo a sus papás. Despídanse unos de otros, hermanos. Gracias por haber asistido a esta celebración. Y los esperamos en la dirección que ya les ha dado. Ahí tienen su ubicación. Vámonos a festejar y a gozarnos en el Señor. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria al Señor.